Mi nombre es Marcos Castañeda González. Tengo una hija de 13 años que se llama Shelby Castañeda Tobalino. Mi hija tiene una enfermedad incurable a consecuencia de los metales pesados que ha ocasionado la empresa minera Volcán. Lamentablemente acá en el Perú no tenemos insumos, no tenemos aparatos hospitales tóxicos que puedan desintoxicar a nuestros hijos. Entonces, en otro país sí creo que lo hay. Yo tengo lo por seguro porque hay. Entonces, nosotros pedimos al Estado, porque nosotros hemos tenido un compromiso el 2018, que de los cuales hemos firmado una acta comprometiéndonos con los cuatro ministerios. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Educación. Entonces, esa acta hasta el momento, el 2019, no lo cumplen porque ya vienen arrastrando años. Mi pedido de mí siempre ha sido cuando mi hija empezó a sangrar otra vez. Ya tiene una enfermedad, que tiene una leucemia mieloide crónica a consecuencia de los metales pesados. Entonces, mi hija acá último, en mes de enero, empezó a sangrar otra vez después de 2 años. Y mi hija para haciendo sus controles en el Hospital del Niño de San Borja. Y la pregunta es, ¿por qué ha sangrado? Una desesperación nosotros. Y en caso de eso, nosotros, toda mi familia empezó a sangrar el año pasado, hasta mi esposa. Entonces, lamentablemente es una alerta tremenda para nosotros. Y yo pido, hemos venido al Ministerio de Salud a exigir un viaje a todos estos niños, 6 niños que estamos acá durmiendo en el triperi, porque así todavía te escuchan estos señores. Porque cuando tú vas solo, yo he estado acá, he conversado con acá en el Ministerio de Salud. Lamentablemente espera todavía que te indique el doctor. Si el doctor a mí me ha indicado que mi hija no quiere que entre a la cuarta etapa. ¿Por qué le digo? A la cuarta etapa, si dentro de la quimioterapia tu hija no va a aguantar ni 2 quimioterapias, y no se nos va. Entonces la única salida es que se salga a otro país para que hace un trasplante de médula. O hacemos también. Pero yo le pregunto al doctor, le digo, doctor, ¿qué posibilidades hay si mi hija, deme usted, de 10 niños que han hecho trasplante de médula, ¿cuántos se salvan? Con la sinceridad, quiero que me digas, yo padre, pero preocupado. Si es para buscar cielo, mar y tierra, yo lo voy a hacer. Entonces el doctor me dice, posiblemente 1 o 2, me dice, ¿no? Posiblemente. Entonces la preocupación, yo le digo, señor, entonces si yo tuviese dinero, si lo saco a otro país, ¿tú crees que lo puedo salvar? Claro, en otro país hay esa cura. Entonces, esa es la preocupación de mí, que de una vez, esperando que nosotros hemos firmado una acta, no cumple, ya ha pasado 1 año. Entonces mi hija ya se va empezando a grabar más y más. Entonces esa es la desesperación, como padre me encuentro desesperado para poder subsanar todas estas cosas. Porque ya en el camino han fallecido niños de este grupo, pero no voy a decir nombre, porque la mamá me ha anticipado que no debo levantar, porque está ya, ¿no?, descansando. Porque en el anonimato también murieron, en paz. Son más de 2.000 niños contaminados de plomo y arsénico. Entonces, esa es la preocupación de nosotros. Hemos salido de este grupo. Estamos nosotros siguiendo por la lucha. Y acá nosotros ya estamos más de 12 días, ya hemos cumplido 13 días que estamos en el Ministerio de Salud. Y hasta el momento hemos tenido un diálogo con la ministra. Pero lamentablemente la ministra, el día martes, la semana pasada, hemos conversado, hemos hecho ver nuestros puntos, uno por uno, cada padre. Entonces ella dijo, no vamos a tener un diálogo con los ministros, para siguiente mañana darle la respuesta, y ya estoy en día, ya pasó más de 1 semana, lamentablemente nunca nos ha dado la cara. Por eso es que nosotros exigimos, de repente hacer huelga de hambre o estar sentado aquí, acá en el parque, frente al Ministerio de Salud, para que nos escuche esta señora. Porque a veces a mí me apena bastante que todos los ministerios que hablan, hasta el presidente Vizcarra, hablamos, decimos, los niños son el futuro del Perú. Pero yo a veces me pregunto, ¿qué futuro del Perú van a tener nuestros niños
Si lamentablemente ellos, el Estado ha permitido a la empresa minera Volcan de Cerro de Pasco, por la contaminación, ¿qué futuro? Lamentablemente le están matando en vida. Lo que nosotros verdaderamente la preocupación es, la semana pasada estuvimos también plantados el primer día en la empresa minera Volcan en Las Puertas. 2 días. El segundo día hemos tenido un diálogo, de los cuales la empresa, ¿qué nos dice? Señores, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Nosotros le preguntamos, señor, ya estamos cansados de repente a asumir nuestras responsabilidades, porque ya no contamos con recursos económicos. Si quieres por lo menos una indemnización o algo, ¿no? Para que nos pueda, porque tú estés, están llevándose nuestro oro de paz, contaminando. Pero señores, yo pago al Estado todos mis derechos, pago todo lo que me pide el Estado. Entonces, el Estado es lo que tiene la culpa por haber permitido estas cosas, porque yo pago todas estas cosas. Entonces, si ustedes están hablando de salud, vayan a la puerta del Ministerio de Salud para que se solucione su plan. Ahora, si ustedes están denunciándose a nosotros, no importa, sigan denunciando, no hay ningún problema. Si tenemos la culpa, asumiremos responsabilidades, nos dice. Porque a veces, esa es la pura realidad. Esto es lo que nosotros vivíamos. Por eso yo digo, vengo al Ministerio de Salud. Como padre, a veces dolido, ya me cansé de llorar, de pedir. Yo no pido grandeza, yo no pido nada. Solamente quiero la salud de mi hija. La salud, por favor, entiéndame. La salud, señor presidente Vizcarra, señora ministra. Ustedes también tienen hijos, tienen familias, nietos de repente, o hermanas que son sobrinos. Lo que yo pido es por los niños, no por mí. Si es posible, yo daría mi médula, daría mis órganos para mi hijo. Eso es lo que yo necesito. Si es verdaderamente, hay un dicho, cuando muere un familiar, un esposo, una esposa, le llamamos viudo. Cuando muere una madre, un padre, al hijo se le llama huérfano. Pero cuando muere un hijo, no tiene nombre. A eso yo me va, señora ministra. Yo enterré a mi padre, pero yo quiero que mi hija, que me entierre a mí, no enterrar a mi hija. A veces es tan doloroso lo que hablo, pero tengo fuerzas, Dios me da fuerzas. Porque en este mundo no hay justicia, pero hay un Dios divino. Soy de repente evangélico, creo en mi Dios, tengo esa fe que, por el de Dios que nos va a creer. Porque a los finales, yo no busco beneficios, yo no busco nada, solamente busco salud. Eso es todo lo que yo puedo decir. Y me apena bastante. Mira, ve lo que dice allá frente. Ministerio de Salud. Personas que cuidan personas. A veces me apena esa palabra que nos engaña a cada uno de nosotros. Nosotros, señora ministra, señor presidente, pagamos nuestros impuestos para que ustedes están al servicio de nosotros, para que nos atienden y ganan una cantidad de dinero. No puede asumir responsabilidad estos niños tan inocentes que son. Entonces, señora ministra, un poco más de reflexión, señor presidente. Esos canales corruptos de repente que no han venido, ¿dónde están esos canales? ¿Dónde está América? ¿Dónde está ATV Panamericana? Cuando se trata de políticas grandes, cuando se trata para todo eso, ahí sí están, pero para un pobre, para un humilde ciudadano peruano nacido acá, no hay nada. A veces me lamenta haber ser peruano, porque verdaderamente no hay justicia acá. Toman en la cárcel el asunto, solo se trata de niños, niños que quieren vivir, niños de repente algún día lo que tú estás sentado, ellos pueden de repente guiar el camino a la presidencia. Un poquito más de sentimiento y corazón, nada más. Eso nomás lo pido, señor presidente y viceministro. Ministra.